evening, guys. How are you? Hi, good evening. Hi, good evening, teacher. Good evening, teacher. Can you hear me? Yes, we can hear you. Teacher. No, no me escuchan. I can hear you. Yes. Good evening, teacher. Hello, guys. Good evening. ¿Me escuchan? Yes, teacher. Yeah, yeah, yes. Give me a moment. Hello, al fin contestó a alguien. Okay, I can hear you. Can you hear me? Hello, teacher. Yes, yes, teacher. Yes, I can. Excellent. Yes, I can hear you. Excellent. Very good. Nice. Nice to see you. Guys, good evening. My name is Vilma. Okay, let me put my name here. There you go. My name is Vilma Landaverde. Okay, nice to meet you guys. Yo tengo un par de meses trabajando para Inglés Corporativo, guys. Así que, bueno, tengo bastante experiencia porque he dado clases también en Academia Europea y pues con clases privadas también, guys. Yo he hecho tours, de verdad, es algo de lo que me gusta un poquito y pues me dedico a eso, ¿verdad? I live in Suchitoto, aquí vivo en Suchitoto, and it's a pleasure to be here. Es un placer estar aquí, guys. I want to know a little bit about you también. Quiero saber, aparte de mí, de ustedes, a qué se dedican. Give me a moment. What do you study, right? Where you work, etc. Sí, quiero que se vayan presentando para que nos conozcamos un poquito, guys. All right, give me just a moment. One second, please. Sí, sí, está bien, por favor, gracias. Sorry, guys, I was going to take notes. Quiero ver quiénes son los que participan, a qué se dedican, ¿verdad? De dónde se conectan. Yo sé que de su casa. I know you are connected from your house, but try to say it in English. Quiero una pequeña presentación en inglés. Like, for example, hello, guys. Good evening. My name is Vilma. Okay. I am 38 years old. I live in Suchitoto. Okay. I have one daughter. Her name is Avril. And what else? Necesito que también ocupemos, si es posible, los possessive pronoun. Por ejemplo, my name, ¿verdad? De mi nombre, de your name, ¿verdad? Tu nombre, o her o his name. ¿Ok? Si es de quién, por ejemplo, para her, ¿en qué momentos ocupo her, guys? Como un possessive adjective. Somebody knows? ¿O no? Is this your first time? When you are speaking in third person. Exactly. The third person, especially about a girl, right? Here, thank you. Thank you, Matthew. All right, and the other, what is the other pronoun? Possessive pronoun, let's see. For example, when I say her name is Avril, what about if I have a son or a nephew? Him. His. His, very good, excellent. All right, but después vamos a ver, after we will study the rest of them, ya vamos a ver un poco más, ¿verdad? De cómo hablar en plural también. All right, ya sea de nosotros o de ellos. But that's what I need. Sí, eso quiero que también incorporen en su presentation. Okay, guys? Are you ready? Me ayudan con las cámaras, guys, porque ya saben, permítame que estoy esperando, guys, que por la lluvia dejé mi computadora donde mi hermana. Y entonces, por acá, si puedes, pásamela. Gracias. Me está mandando mi presentación porque no tenía mi computadora ahora. Entonces, because of the rain, ya no pudimos salir y ni modo, me tocó esperar the weekend maybe. But, hoy sí quiero los valientes o las valientes que se quieran presentar, right? Like I said it before. Please speak in English, guys, all right? What you study, where do you work, etc. All right? Vamos a hacerlo rapidito, guys, y si es posible vamos a poner un cronómetro para que no se alargue mucho, simplemente es una presentación. Yo creo que 30 segundos is very good. Okay, no maximum than a minute. Ivan, welcome, guys. Help me with the cameras, please. Hi, nice to meet you. My name is Ivan Ramirez. I live in San Bartolomé Perulapía, near your city. Nice. I am 59 years old, and I work dando classes. I am teacher. Oh, you are a teacher. Excellent. Yes, I am teacher. And I hope to learn a lot with you. Guys, nice to meet you. Welcome, Ivan. Nice to meet you too, okay? Thank you. San Jose, San Bartolomé, Perulapía. It's very close to Suchitoto, right? Thank you. Maritza, you raise your hand. Vamos con Maritza. Hi, good evening. Good evening. My name is Maritza Elizabeth Rojas. I work in the nurse. As a nurse, I work as a nurse. Okay, trabajo como una enfermera. Yeah. I live in San Salvador. I like study English. ¿Qué otra cosa? I like to study English, very good. Okay. Oh, she likes to study English. También cuando decimos ella le gusta, miren, okay, very good. Okay. And welcome. This is the place where you have to practice then. Entonces aquí es el momento que you have to speak English, guys, okay? Let's see. Nice to meet you, Marita. Next, Miss Maria Dolores. How are you? Hi everybody, teacher and classmate. My name is Maria Dolores Garcia. I like, my name is Loli. I am married. I am 43 years old. Okay. I live in San Jacinto. I have two sons. His name is César y Daniel. Two sons. Ok, y vamos a ver entonces cómo lo vamos a decir ahí. Their names are, los nombres de ellos. Repita conmigo. Their names are. Sus nombres son. Their names are. Their names are César and Daniel. I work. I have a nurse. I study in. Ok, María, se les corta un poquito. Sorry, guys, que a veces se puede cortar un poco. Ok, so your songs names are César and Daniel, right? Yes. Me dijo como you work as a nurse, también, otra enfermera. Yes. Ok, excelente. Vaya, vamos a tener que hablar entonces un poquito de salud para que nos expliquen ustedes, ¿verdad? Las cositas que tenemos que hacer en todo caso. Aquí les vamos a tener de asistente. Welcome. Sí. Bueno, mucho gusto entonces, doña María. El René, please turn on the camera, guys. Recuerden, por favor, las cámaras encendidas. Teacher, my camera is broke. It's broken. Ok, it's vale, broken. Vamos a poner acá para que ya no lo moleste. René no tiene cámara. René has broken camera. Es que si no, no recuerdo los nombres, guys, no los asocio con su persona, ¿ok? Ese es el problema. All right, broken camera. ¿Qué me cuenta? What can you tell me about you? Repeat again, please. Repeat again. Okay, can you hear me now? Yes? Vaya, René, tell me about yourself. Y que me diga sobre usted. All right, that is the question. And then Carla, Stephanie. Very quick, okay? Remember, guys, 30 to 1 minute. 30 segundos a un minuto. Tell me, René. Okay. Hello, classmates. My name is René Lucero. I am 21 years old. And I live in Romania, Susanat, with my parents. I work in the family business with my father, and my favorite hobby is ride a bike. Your favorite hobby, repeat, favorite hobby. Favorite hobby. Wow. It's a little dangerous, but it's very exciting. Excellent. I like also riding a bicycle. Nice to meet you. From Armenia, nice place. I know there. Carla, tell me about yourself, please. Good evening. My name is Carla de Alberto. I am 32 years old. I live in Lopango. I have a daughter. Her name is Fiorella. I am married and I am pregnant too. At the moment, I don't work. Congratulations. Thank you. Excellent, a baby. Is a she or is a he? It's a boy or girl? Boy. It's another boy, okay. Yeah. Oh, no, it's a different. Ya sería el segundo, the second one? The second is boy. But my first baby is daughter. It's a girl. Oh, her name is Fiorella. Very good, excellent. Fiorella, nice place. Thank you. Vamos a escuchar a Esmeralda, okay? Hello, good evening. Hello, nice to meet you. My name is Esmeralda. I am 22 years old. I live in Cuscatlán with my couple. In my spare time, I like staying at home. I love eating different kind of food, and I enjoy cooking different kind of food. Thank you. Hi guys, perdón que el mouse no me funciona. I think it's not working anymore. Sorry. Anyways, nice to meet you, Esmeralda. Very good. Qué bonito que pueda cocinar. Delicious. What is your favorite kind of food? ¿Cuál es su favorito? What is your favorite one? My favorite food is Italian pastas, and especially Lasagna. Okay. Me too. I love lasagnas. Delicious, delicious. Okay, next, Jorge Alberto. Hello, how are you? Nice to meet you, Esmeralda. And hello, Jorge. Tell me about yourself. Hello, everyone. My name is Jorge. Last name is Rivera. I live in San Salvador. I work in Mexicano City. I am a psychologist in my free time. Yes. Psychologist. Psychology. Psychologist. Psychology. And yes. In my free time, I like I like watching TV. Excellent. Nice to meet you. It's a pleasure to know a psychologist. Nice. Welcome again. Nice. Number, let's see who is next. Ajá, who's next, guys? Te quiero que escucharlos a todos un poco, right? I want to hear you. Luis, hello. Hi, good evening. My name is Luis Méndez. I live in San Miguel. I am a lawyer. I am 44 years old. Okay, nice, 44 years. And you are a lawyer, excellent. So you... You working? Lawyer. Oh, okay. In San Salvador? San Miguel. San Miguel, so far. Wow. Okay. ¿Y cuándo es el carnaval ahí? Ya casi, almost. Próximo mes. Really? Lástima de too much traffic there, right? That's the only problem. Okay. My cousin lives here. Ahí vive mi prima también. Okay, so I know a little bit. Sí, como les dije, I am a tourist guide. En mi tiempo libre a veces doy, pues, pequeños tours, ¿verdad? Y obviamente conozco un par de lugares. Así que sí, sí me ubico más o menos de dónde se conectan. Y qué bueno que tenemos de varios lugares, no solo de San Salvador. All right. Le esperamos para el carnaval. Ah, oh, thank you. It will be great. Si tengo tiempo, if I have time, I would like to go, definitely. Thank you for the invitation. Miss Elsie, hello, how are you? Nice to meet you, Luis. Hello, good evening. My name is Elsie Patricia Martinez. I am working in Culture Ministry. I live in San Miguel. I have two daughters. Her names are Alejandra and Mariana. How old are they? How old are your daughters? 46 years. Your daughters, sus hijas? She's 25 and 13. Okay, wow, 35. No parece ya tan grande, doña Elsie. Wow, you look very younger. Pensé que 7 y algo así me iba a decir, algo cerca, más pequeñito. Very good. Mine is 9. La niña tiene 9. Está bien, chica. Thank you. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you. Mónica, hello. Mónica, después me levanta la mano. Who's next, guys? Please remember. Después de vamos con Mónica. Bajen la mano si ya participaron, please, guys. Hello, how are you? Hi. My name is Monica Gabriela Monge Escobar. I'm 19 years old and I live in Nahuizalco with my family, my mom and grandma. And I like that you talk. And I think that we will learn very quickly. And it's a pleasure to be here. Super good, Monica. Of course, it will be a pleasure and that you will learn a little bit with us. in this group. Remember, guys, your participation is really important because it's what you have to do, right? Practice makes perfect. So you need to practice at least the presentation right now. So go for it. Anytime you have to, you want to participate, just raise your hand. Solo recuerden que se pueden levantar la mano y pues ahí les digo yo, ¿verdad? Si no, voy a tener ahí a Matthew de asistente que me ayuda a ver quiénes me están levantando la mano con anticipación, because sometimes I'm taking notes. A veces estoy como tomando ciertas notas, ¿verdad? Para que, por si no me fijo, exactly, y estoy viendo, ¿verdad? Los que están activos, están poniendo atención, a todos los estoy observando. Así que por eso las cámaras, chicos, porque cuando uno habla, miren, habla con la V, que es que casi todos les da pena pronunciarla así, porque es la vida en tal, y entonces me dicen, me dicen Vilma, y no, yo no me llamo Vilma, pero todos me dicen así, ¿verdad? Anyway, soy Vilma, ¿verdad? La V es muy diferente y su significado es mucho más diferente cuando usted pronuncia, all right? So, I can see, I can tell, yo lo puedo notar. When you are practicing or pronouncing well, ¿verdad? ¿Cómo está pronunciando? Example, you say, I am o I am, ¿verdad? Ahí noto mucho más rápido, ¿verdad? Si estamos diciendo, hey, repeat, guys, hay que repetir porque recuerden que así aprendimos, ¿verdad? De nuestro idioma natal, así lo aprendimos, repitiendo, ¿verdad? Así que, practice, guys. Hay que practicar. Hello, Matthew, you raise your hand. Creo que sí levantó la mano o me equivoco. Hi. Good night. Hello, Matthew. My name is Matthew Alessandro Avalos Miranda. I have 23 years old. I'm from Ilobasco, Cabañas. I have a coffee shop. My coffee shop is nice. The name is Matthew's Coffee. Ahí vamos a decir, its name is, mire, Matthew, vamos a decir, its name is su nombre, ¿verdad? Del local, del restaurante o del café. All right? Sería ahí, its. All right? Ahí vamos a ver. Justamente si tenemos tiempo vamos a hablar de eso en la primera clase, pero para que se fije cuando utilizamos el it's ahí, ¿verdad? Its name is, all right, for example, yo puedo decir, oh, its name, its color is purple, no sé, o its color is pink, su color es, ¿verdad? Cuando hablo de objetos o de cosas, eventos, etcétera, guys. Vamos con, no sé, ¿quién me levantó primero la mano, guys? Pero no me van a decir que tengo preferencia. Yo creo que Sara, and then Linda, all right? Sarabia. Hello. Hello. Good evening. My name is Sara Elizabeth Sarabia de Campos. I live in the San Salvador. I work as a math teacher. Yes, you work as a teacher too. What do you teach? Yes. ¿Qué enseña? Math. You teach math. Wow, that is very difficult. Eso es lo que más me cuesta a mí, usted. That is a headache. Como que un poco de dolor de cabeza con eso. My favorite class, No. You say your favorite class? ¿Favorita? ¿Cómo diría? No es la clase favorita de los chicos. Ah, it's not the favorite one. No es la favorita. It's not the favorite one. No es the favorite, no. Ajá, it's not the favorite one. La favorita, el one, ¿verdad? Se le pone el one. It's not the favorite one, all right? Okay. Ah, pero mi favorita sería esa. Ah, my favorite one is, mi favorita. O sea, hablando del tipo de materia, vea. My favorite subject is English. For example, or history, right? Nice to meet you, Sarah. Vaya, entonces aquí nos va Nice to meet you. What do you teach? Me dijo matemáticas, Dios mío, ahí si no, mejor hablamos de matemáticas otro día. But anyways, okay. Ya le voy a enseñar cómo se divide, cómo se dice, mire, división. Ya me imagino que usted me tiene que explicar, ¿verdad? Cómo es el minus, el per y todo eso. ¿Voy con quién? Oh my God. ¿A quién le había dicho? A Carl. Who is next? Hello, teacher. Hello, Linda. Hello, my name is Linda Lopez. I am married. I am married. Mm-hmm. I am 28 years old. Okay. I have 2 daughters. Wow. I work in a or business. In your own business. Own business. Uh-huh. And I study English and I study university London. Okay. All. Only that. Yeah. Nice. What do you study in the university, Linda? 2 years. 2 years of what? ¿De qué? Lawyer. Oh, lawyer, como una abogada, lawyer. Lawyer. Ah, ok. Lawyer es otra cosa, es la que se pone las llaves uno. Este es un lawyer. Ok. Lawyer, vamos a repetirlo para que se nos quede y no digamos eso otra vez, right? Lawyer, ¿vamos? Lawyer. Ajá, vaya, mire chicos, por eso es bueno equivocarse para que nos saquen a uno, pues, de a veces estar pronunciando algunas cosas. Es mejor, chicos, salir de dudas, ¿verdad? Y practicar siempre para que sepamos cómo pronunciar ciertas cosas, ¿verdad? Ya les dije, sigo escuchando en algunas ocasiones que me dicen my name is, no, es my name is. Remember, the M con la M tienen que estar pronunciándolo como cuando se saborean algo, ¿verdad? Que digo, qué bueno. Pero con los labios cerrados, ¿ok? Linda, nice to meet you. Voy con... Oh my God. Carla, pongámosle mute, por favor. Ajá, gracias, Ale. Porque si se escucha, chicos, que están... muchas personas alrededor y sí se oye bastante fuerte. Así que, please, remove, póngale mute si no va a estar participando en ese momentito, ¿ok? Nice. Voy con Carla. Hello, Carla. Where are you from? Hello. My name is Carla Elizabeth Martinez. I am a cashier. Cashier, okay. I live in Lourdes, Colón. Mm-hmm. And I am very nervous, but I hope I can learn too much English. All right, excellent. A lot of English or too much English. Very good, Carla. You will learn. Remember, guys, si usted pone de su parte, todo es mitad y mitad, ¿verdad? El teacher le puede ayudar en algunas cosas, pero usted tiene ahí lo de las plataformas y va a su ritmo, lo puede revisar anytime you want, cualquier montón de veces que usted quiera. All right, so take advantage, ¿verdad? Aprendan un par de verbos, porque si usted sabe verbos, guys, sabe de acciones, ¿verdad? Sabe describir las cosas que pasan. Entonces es más fácil, su vocabulario obviamente crece y es más fácil expresarse. Voy con, oh my God, con Rosa Karina. Hello, Rosa. Hello, teacher. My name is Rosa Karina León. I am 28 years old. I live in San Salvador. I work in San Jacinto City in the Museo Militar. San Jacinto, ok. Cerca del... ¿Cómo se llamaba ahí? Zapote. Cuartel del Zapote. Ah, el Cuartel del Zapote, ok. No, yes. El Cerro de San Jacinto, que había una feria por ahí, pensé que también estaba algo cerca, ¿no? Uh-huh. También. El teleférico. El teleférico, esa cosita. Thank you, guys. Ok, now, very good, San Jacinto. Do you study or what do you study? Do you say? I don't hear you. Okay, Marta, vamos con Marta. Nice to meet you. Hello, my name is Marta Hernandez. I am 21 years old. I live in San Salvador and I have my own business and I'm a student of the biology career. Wow, you will be a biologist. All right. Hey, nice to meet you. Where do you study? What? Where do you study? In the National University. Okay, in Universidad del Salvador. Okay, nice, very good, very good, very good. I graduated from International Relations. Me gradué de Relaciones Internacionales, guys. Así que también soy licenciada, okay. But very good, Marta. It's a very nice and interesting career, all right? Aquí vienen bastante biólogos a ver cosas de migración de aves y todo eso. They are nice. Sofía. Thank you. All right, thank you, guys. Sofía, solo me ayudan a bajar la manita, guys, para que no vea si me hacían falta alguien más. Voy a revisar el chat ahorita. Tuyita dice, va a caminar a casa manejando. No me escriba mejor. No se preocupe. He has a bad internet. Daughter. Bueno, no entendí. Pero dice, she said her daughter has 25 years old. Ese has, guys, o el I have, no lo utilizamos, ¿verdad? Para hablar de nuestra edad, decimos allá. All right, o he is. Él tiene tantos años. He is 25 years old. No sé qué escribió. ¿A qué se refiere Christian? Sorry, I didn't understand. Vaya, entonces vamos con Sofía. Sí. Go. Okay. Good evening. My name is Sofía Michelle. I am 28 years old. I live in Lourdes with my daughters. I live along with them. In this moment, I am studying English because I would like to get a job in a call center. And in this moment, I am applying for a visa to travel to United States for working. Wow, it would be awesome. Sería genial, ¿verdad? Que usted podría hacer eso, guys. Primero Dios que everything goes fine. Así que, yes, métale. Just practice and practice, guys, okay? Listen to music, watch videos, watch series in English, las velas que ven en español, las novelas o las películas, póngalas en inglés para que aprenda un poquito también de listening, all right? Listening, guys, listening. Música también, okay? Okay, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Mm-hmm. Two daughters, Sophie? Yes, I have two daughters. What is their age? ¿Cuál es su edad? They are 9 and 10. 9 and 10, puchica, they were very close. Ya casi que se les veían gemelitas. Yes. All right, no se van de ver muy diferentes, maybe. All right, but it's a pleasure, okay? Igual que mi hija está entonces su niña. Nice. Hoy sí, Romeo, ¿o dónde está que no lo veo? Sí, perdón, pero es que mire, demasiadas chicas me estaban levantando la mano y Ahí porque a Matthew le dije, ¿verdad? Que me ayude a ver quién está levantando la mano, pero no me había dicho, solo las muchachas me decían, mire. No, don't worry, teacher. How are you, Romeo? Yes, ¿dónde ha dejado a Julieta, Romeo? She's sleeping now. She's sleeping now, all right. Very good, very early, by the way. Está bien tempranito, it's too early. Yes, nice to meet you. It's a pleasure to be with you. I am Romeo Rosales. I live in San Vicente, San Esteban, Catarina. I am 37 years old. I am a lawyer, a musician too. I have a daughter and a son. My daughter, her name is Dara Valentina. And the name to my son is... His name is? Sorry, yes. His name is Mateo Vladimir. I like to play violin. It's my favorite hobby. And I don't know. Excellent, you say a lot of you. Thank you very much. Ya dijo, nos contó bastante. That you're a musician, you like to play the violin, you have one son and a daughter, you live from San Vicente, and it's a pleasure to meet you as well. Okay. Welcome. Vaya, tenemos de todo el país, mira, estamos bien conectados ahorita. Ok, vamos con next. Vamos a ver quién nos representa de otro lado por ahí. Los penosos se quedan de último. Miren, los últimos son los más penosos de los que de donde se presenten. Miren, para que vean. Aquí quien dijo pena, vean. Bueno, y si no se quieren presentar, pues ni modo, vean. Yo solo estoy tomando en cuenta quienes me participan y quiero corregirlos porque ustedes les gusta que los corrijan o les gusta quedarse ahí con el errorcito que a veces uno no se da a entender a qué se refiere. ¿O no le gusta que le corrijan? Claro. ¿Verdad? Corríjanos siempre. Entonces, ¿y cómo lo voy a corregir yo? Aparte que no me tienen la cámara encendida, porque yo veo cuando yo digo, repeat guys, repitan. Ok, I want to hear everybody. Ahí quiero escuchar el ruido de todo, ¿verdad? Ok, solo que se está demasiado el perrito haciendo mucho ruido, pues ni modo, póngale mute, ¿verdad? Pero practice. Práctica, nada más. Vamos con Candy, my favorite cartoon when I was very young. Fíjese que me gustaba cuando estaba chiquita la Candy. Really, good evening, classmate. Hello, Candelaria Rodríguez, I'm from Morazán, but I live in San Miguel. I'm 26 years old and I'm a student. And I like to listen music. My favorite job. Oh, mine too. That's my favorite hobby too. Listening to music is the best. Do you like rock? Pero no me vaya a decir que le gusta tanto el Ozuna, vea, o como el Bad Bunny. No me vaya a decir que sí le gusta. My favorite music is the old music, the classical music. And... Okay, classical music. So it's not perreo, reggaeton, or whatever gender, cualquier género, guys. Bueno, it's okay, guys. No, yo no les dé pena. Me dice, mira, es el Bad Bunny porque el de mi hija, pero ya me tiene, ya, de verdad, no mucho. Entonces, nice to meet you, Candy. Qué bueno que vive en San Miguel también. Pero hay mucho calor, ¿verdad, usted? It's too hot in there. Wow, excellent guys. I lost the count. Yo sí perdí la cuenta. Vamos a ver a quién no lo he visto que se... Ah, Nelson, se me están escondiendo. Vamos a ver el top 3 de los más penosos de esta noche, que no quieren aprender porque no quieren meter la pata, porque les da pena hasta que lo vean, ¿verdad? Saber por qué es lo que están escondiendo, pero ni siquiera quieren hablar, ¿verdad? Así que, guys, vamos a ver quiénes son los top 3. Ya tengo aquí el listado de todos los que ya se presentaron, guys. Qué pena que digan, ay, no, las suchitotenses son los más callados de ahí. No, esa la teacher sí que es una aburrida. Ya mejor no, ya no me voy a conectar, van a decir. Vamos, guys. Remember, el que necesita practicar, pues lo hace, guys. Creo que Nelson, right? Teacher. Hello. Hello. Good evening, teacher and classmate. I am Nelson Rodimiro. I am so excited because I have new classmates. I am 27 years old. I live in San Estalpa. Favorite hobby is play the bass with my friends. I like it, Pizza Hut. I work delivering food in my city. Okay, nice. Nice to meet you, Nelson. Nice to meet you too, teacher. Thank you. I'm sorry, where are you from? ¿De dónde me dijo? Perdone. Luis Talpa, La Paz. Talpa, en La Paz. Ok, ahí sí no conozco San Luis, fíjese. Ok. Algún día vamos a conocer. Ya me invitaron al Festival de San Vicente. No, that is good. Next, who is next? Nice to meet you. ¿Quién es siguiente? Guys, ya todos, no voy a decir que todos se han presentado. No he visto algunas. Azucena, por ejemplo. Quiero ver quién más. Ana Gabriela dice. Andrea, perdón, Andrea. Hello, Andrea. Se me está quedando ahí, mire. Los más callados, los más penosos de El Salvador, van a decir, de todos los que se conectan. Si son un montón los que se conectan. Yo fuera la primera en presentar ahí mi pueblecito, decir que somos buzos los de Suchitoto. No, pero es que somos más buzos los de San Miguel, va. Ah, ¿qué les parece? Y de todos aprendemos, guys, ¿ok? Andrea, tell me about yourself, please. Good evening. My name is Andrea Maravilla, and my nickname is Gaby. I am 25 years old. I am a student. I have two brothers. Okay. All of them. That's it. All right. Excellent. Two brothers. Yes. No le dan guerra a usted, no le molesta mucho. Don't they bother too much to you? Yes. Are you the oldest or the youngest? ¿En qué nivel está usted? ¿La más? No, así no se dice. Ni siquiera en español se dice más mayor. Se dice mayor, ¿verdad? Ok, así porque también comentemos esos errores de decir de tol, de mortol, no sé qué, vea, no. De moratol quieren. Todo el lote ya no hay. Así que, I'm a student. Very good, Andrea. Student, a student. Vamos con el siguiente, guys. Hoy sí, me dicen quién se me queda. Susana, please. Quiero ver quién más. Rosa ya estuvo. Guys, es que no me apaguen la cámara. Y me hacen, sí, aquí está. Es que me hacen, hello, how are you? Tell me. Ay, Azucena, se nos quedó ahí de último casi. Good evening, everybody. My name is Azucena Abigail. I live in Palestine BJ, San Luis Talpa. I have two sons. I am 29 years old. I work the secretary. My favorite fast food is pizza. Nice to meet you. Nice to meet you too. Very good. Mira, aquí en Suchitoto hacen una pizza bien buena, fiera. Pero súper buena. Believe me, it's really good. Ya me dio hambre. Okay. Sí, se los recomiendo, guys. Anyways, no hay muchos lugares donde vendan pizza, ¿verdad? Así que es súper rica ahí por el portal. Quiero ver, después de Azucena, ¿quién más me faltó, guys? La Toyita me dijo que iba. Ya estuvo. ¿Verdad que Esmeralda también? Que, guys, ustedes me hacen trampa porque no. está Esmeralda, Flor del Campo. Vaya. Nice to meet you all, guys. Hoy sí les voy a enseñar. Yo creo que todos tienen acceso a la platform. Do you have access to the platform, guys? Yes, teacher. Okay. So, yes. If you see the, I'm going to share the screen at this moment. Teacher. Yes. Yo tengo un problema con mi platform. No parece preintermedio 1, solo los 3 cursos que tenía. Temprano sí me apareció, pero hoy que me activé, no me aparece. Can you see? A mí también me pasa eso. Vaya, ahí está, atención al cliente, guys, en el chat. Ahí reporten, por favor. Ok, ya vamos a ver, generalmente okay. Nos manda a alguien que está a cargo de eso en el grupo. No sé si ya lo han enviado, pero ahí dice, soy fulanita o fulanito y yo pues ¿verdad? Se van a encargar, dice ellos, de estar viendo ese inconveniente técnico que tengan, ¿verdad? Porque ahí sí no les puedo ayudar. Okay, otra cosa que sea del inglés, ahí sí, guys, pero cositas así del platform issues, con problemas ahí, con atención al cliente, por fis. Hoy sí, guys, era lo que estábamos viendo es el simple present del verbo to be, ¿ok? Vamos a ver, who can help me read? Vamos a ver, los primeros que me levanten la mano son los que van a participar, ¿ok? So, raise your hand if you want to read. Vamos a ver quién quiere leer. Romeo y luego Candy. All right, very good. Romeo, you are my first volunteer. Okay. Can you see well? Yes. No lo ve muy pequeño. Is no. It not too small? It's good. Okay. Okay. In this lesson, participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just meet and are introducing each other. Okay, very good. Thank you, Romeo. Vamos a ver cómo lo dice, quién fue la otra que me levantó la mano. Porque acá se dice met, okay? But you read very, very nice pronunciations. Todo fue super nice pronunciation, guys. Acá nada más el meet es con el doble E, ese es el met, okay? Vamos con el, ¿quién quería leer también? Vamos a ver. Me, Candy, all right? Sí, es quien lo dijo primero. Me ayuda Mateo siempre, please. Pending, ahí, attentively. Me avisa, ¿quiénes levantaron la mano? Ok. In this lesson, participants will be learning how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. Okay, very good, Candy. Introduce, repeat there. Introduce, excellent. All right, me gustaría que hiciera un poquito más arrastrada, digamos, estas palabras. Por ejemplo, introducing each other. We learn how to introduce themselves and... Aquí que hagamos links entre esas palabras para que nos oigamos mucho más fluida. All right? For example, between two people who just met and are. Aquí puedo hacer un solo sonido. Oh, who just met and are introducing each other. All right? No hacemos pausas entre ellos. Si ustedes ven la unión de una vocal o una consonante, amárrelas para que les suene más natural, ¿ok? But very good pronunciation, Candy. Very good, guys. Entonces, le vamos a poner el video y luego yo les presento algo que tengo por ahí. Ok, here is the basic conversation. Con esto les voy a mandar. Según los grupos, ok, somos bastantes, no me da el tiempo y a veces les da pena conmigo, entonces los voy a mandar con un par de ustedes en grupitos para que ustedes practiquen esta conversation. So you can practice the pronunciation and introduce yourself at the same time. Met or meet, all right, is met, all right, met. Meet es con doble E, guys, se alarga más y se sonríe más. Meet, all right, meet y met, all right, pronunciation. Sí, él sí ya se creó un chat en el correo y se lo mandan pues, para un link solo para que se junte de un solo, para que se incluya usted misma en el enlace. ¿Sí me está escuchando? Ok, teacher, gracias. Fíjese que a mí siempre me da problemas, siempre alguien me ayuda ahí a mandarme con lo de mi número, no sé si alguien me puede ayudar siempre porque mi teléfono me falla un poquito. Vaya, háganme un favor. Mándemelo ahorita en este chat, please. Mándemelo aquí en este chat y yo se lo voy a pedir en estos momentitos para que no se me olvide. Ok, guys, in the meantime, en lo que les pongo el video, ok, me dicen si escuchan, por favor. Si no escuchan, ustedes me avisan. Y él sí voy a... Ahí está, teacher. Thank you. Ahí sí me lo manda solo para mí. Ya. Let me play the video. Just a moment. Yo sé que es pequeño, it's a bit small to read it, pero traten de leerlo. In this lesson, participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. Hi everyone, welcome to this class. We'll learn how to introduce ourselves and others. For you to learn how to do, you need to listen to the audio program. So that you may listen to the audio as many times as you need to, and don't forget to practice it as well. Let's pay attention. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Guys? Oh, good. Sunhee is here. Who's Sunhee? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. No se ve la conversación, solo se oye, teacher. Ok. Espérenme entonces. Give me a moment. Vaya, pero ¿de qué se trataba? Tell me about it. Ayúdenme. ¿De qué se trataba la conversation? Can somebody introduce like that? Si alguien se puede presentar. Así. So, yes. ¿Sí o no, guys? Vaya. ¿Me escuchan, guys? Yes, yes, coach. Okay. Yes. Vaya, es que solo estoy mandando el número. Guys, el número de nosotros es... ¿Qué grupo era? No, es pre-intermediate, es P1. Let me look for yours. No se acuerdan, guys. Ni idea de lo que estoy hablando. Del 2, de 8 a 9, esos son ustedes. Este es. Please add. L102. ¿Cómo se? 9 pm. Yeah, ok, thank you. Ese es el grupo. Ok. Elsie Patricia. Teacher, ya logré ingresar. Qué bien. Ah, ya se lo mandaron, qué bueno, gracias, Cristian. Ahí me llega, guys. Que... sí, es que siempre en los módulos anteriores me han ayudado. Muchísimas gracias. Nice, vaya, qué bueno que siempre tenemos alguien que nos apoye, nos hace más rápido la vida. Ok. Porque agregarlo al WhatsApp, ahí en el WhatsApp ya lo había mandado. Anyways, vaya, guys, no sabía. Ahora que ven en la pantalla, what do you see? Es que en mi computadora. Pónganle, por favor, guys. Me hacen gritar y me duele un poco la garganta. Pongámosle mute porque tienen demasiado ruido ahí, ¿ok? No quiero ponerles mute a todos porque después tengo que estarles quitando el mute a cada uno. Así que pónganle mute si ustedes no están participando o si tienen mucho ruido hacia atrás, ¿verdad? Gracias. Bye, hoy sí. Can you see this? Ay, espérenme. Ya me está distrayendo el WhatsApp. Ok, guys. Ahora vamos a ver los possessive adjectives. Ok, ¿cuál es el tema, Elsie? Possessive adjectives. The possessive adjectives, ok. ¿Y qué es eso? Guys, es para hablar de posesión, ya sea mía, ahí digo mi teléfono, this is my telephone, es mi posesión. Si es your, si es his, de él, o si es her, de ella, obviamente lo vamos a ir poniendo con los verbos to be, ¿ok? But, guys, por favor, acuérdenme, se los pido también que me avisen cabal a las 9, guys, o las 59, que yo me tengo que despedir porque tengo otro grupo, ¿ok? Y en general... se me olvida y me quedo más tiempo hablando con ustedes y llego tarde con mi otro grupo. Entonces, les pido por favor, ¿verdad? Que me ayuden. Porque... 3 minutes, teacher. Only a minute, por lo menos a las 59 para ir dando ya el close-up, ¿verdad? Y ir aterrizando porque a veces me quedo pues, en algún tema que tal vez... solo lo pude introducir, ¿verdad? Solo lo pude presentar, pero no lo terminé. Entonces, por eso, guys, let me know. Ok, así no comienzo y me extiendo a las 8:20, a las 9:20 y mis pobres alumnos pensando que me estoy haciendo la loca con su clase, ¿verdad? Entonces, no, me gusta ser responsable. Vaya. Welcome to training and meeting, guys. Those are the adjectives that we're going to learn. All right. Let me see. The first thing is the verb to be. Okay, ya vamos a ver el video nuevamente, pero fíjense bien. ¿Cuántas conjugaciones? How many conjugations o cuántas partes parecidas como estas vieron en el diálogo? Ay, qué difícil, van a decir. No, para nada. Súper fácil. Mire, esta es la parte afirmativa. Sí lo ven, ¿verdad? You can see it. Yes. Ok, aquí está la affirmative form. La negativa, que simplemente le agrego. Not. Mire, es que hay gente que dice, you be a doctor. I be a nurse. No es así. Ok, tengo que... conjugarlo, como en español yo digo, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ellos son. En inglés tenemos que hacerlo también diferente. ¿Estamos, guys? Yes. ¿Cuáles son las 3 conjugaciones que ven acá en la columna? Porque solo son 3, aunque vean un montón digamos, sujeto, sí, sujeto, I, you, he, she, we, and they, sujetos, quien hace la acción, ¿ok? Y el verbo to be conjugado. ¿Cuántas son? 3. There are 3, ¿verdad? Simplemente am, que soy la única. Para mí el único, I am, I am, I am, I am. Eso no se me olvida porque yo siempre voy primero que el otro, aunque le meta zancadilla, pero yo siempre soy más importante. Mira, igual hay que quererse a uno mismo también para querer a los demás, ¿verdad? Pero igual, por eso el yo soy el único, pues no todos somos iguales, entonces yo soy yo, ¿verdad? You are, usted es, tú eres, ellos son, o ustedes son, perdone, ustedes son, en plural. Alright, es el mismo you are para decir usted o ustedes son. Alright, then for the third person, si se fijan las terceras personas nos referimos a. Ajá. Sí. Teacher. Nos falta un minuto. 1 minute. It's just a minute, okay? So guys, it's been a pleasure. Simplemente agréguenle, pueden tomar captura de pantalla, pueden verlas. Las diapositivas mañana les voy a hablar un poquito más serio, ¿verdad? Que me ayuden con los micrófonos, con las cámaras, etcétera, porque sí tenemos reglas que seguir como estudiantes, ¿verdad? Y se los voy a recordar el día de mañana porque voy a tener las presentaciones. Ahora bien, quiero ver. Creo que se me va a hacer difícil porque no tengo Office en esta cosa y ni modo. Hoy sí, guys, me retiro. Nos vemos el día de mañana. Vean ese video, repásenlo y mañana espero pues que hagamos un par de los valientes, ¿verdad? Que siempre he tenido. Siempre hay buenos valientes y mañana espero que lo hagamos. Hoy sí me voy porque si se fijan ya me pasó el tiempo. Bye bye guys. Take care. Bye.